Si no Ha vas a hecho un cobrar, ¿para qué? detalle recordatorio de esta ruta y ha hecho uno muy especial porque es para nuestras mujeres, que es esta flor, aquí la veis. Y en la nuestra ha sabido coger el sentimiento de lo que es nuestra vida desde hace unos años. Perdón. Que nos pone que las feitas son las que valen. Es lo único que quiero transmitir yo con mis viajes. No quiero transmitir nada más. No quiero transmitir nada más. No quiero inculcar nada a nadie. Yo lo disfruto y es lo único que quiero que la gente sepa, que hay que vivir la vida porque mañana es ya a lo mejor es demasiado tarde. Vamos a Para llevar. ti, Belén. Bueno, iniciamos la etapa número 12, saliendo del Albir, la etapa hasta Nules. Hoy vamos a hacer el faro número 100. Ya, como diría el otro, tres cifras. Cuidadito, esto ya mete miedo. Esto ya mete miedo. Son las 10 menos 10. Y ya llevamos una sudada, un calor impresionante. Qué guapo, tío. Hostia, qué guay por este lado también. Vaya peñón, estamos en Gibraltar otra vez. Calpe. Es esto, Calpe. Bueno, estamos llegando ya al Cabo de la Nao. Cap de la Nao. Otra carreterita de montaña. Entre árboles, arboledas chulas y urbanizaciones. Buenos días. Con etapa. Buenos días con alegría. Con alegría. Con alegría y calor. Pero una pasada. A las 8:30 de la mañana estamos recogiendo las tiendas y yo ya estaba sudando, pero pingando. La sudada, pero buena, 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 buena. Pero una verdadera pasada el calor de hoy y el calor, claro, que nos queda. Iniciamos la etapa número 12 aquí en el Cabo de la Nao. Cap de la Nao. Ahí lo tenemos. El número 100. Empezamos ya las tres cifras. Esto quiere decir que ya estamos más allá de la mitad y que ahora ya los faros ya empiezan a contar para atrás. Ya se están acabando. Nos quedan solo 81. Joder, y ya estamos más quemados que la pipa de un indio. Y estamos cansados, estamos muy cansados. Pero bueno, no nos queremos hacer ver que esto es la hostia. Bueno, esto es una maravilla, pero cansado. Exactamente. Ahora en el Cabo San Antonio nos vamos a encontrar con un amiguete que sigue nuestra ruta, nos va a acompañar. La verdad que es una alegría el poder compartir momentos con gente que está pendiente de nuestra aventura. A nosotros nos da subidón. ¿Verdad que hay gente ahí que parece pues a veces sí. Que va solo, pero pues sí. Gente que te llama, que te está esperando en el camino, pues ahí vamos. Quedamos en media hora con él. Nos tenemos que mirar que llegamos tarde. Venga. Vaya sitio para dar la vuelta, vaya huevos, pero tela, cuidado, un sitio ideal, ideal, el sitio ideal para dar la vuelta.
Aquí vamos, que parece que vamos en una vuelta ciclista. Subiendo al Cabo de San Antonio. Al Cabo, perdón, al Faro de San Antonio. ¿Qué tal, señor? Yo bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Encantado, oye. Muchísimas gracias por venir a... Hombre, no. ¿Qué pasa? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a ponerme la mascarilla. Voy a ponerme la mascarilla. Sí, tranquilo. Aquí, está hablando con el señor que ha llegado y ha visto moto y dice, voy a verlas. Ah. No, es que a mí siempre me han gustado las motoguzzi. Yo tengo también la Yamaha Bolt, más pequeña, pero... Sí. La motoguzzi fue la primera moto que probé yo cuando era más joven. ¿Motoguzzi? Sí, señor. Con mucha historia esa moto. ¿Eh? Mucha historia tiene esa motoguzzi. Desde el 15 de marzo de 1921. Faro 101, Faro de San Antonio. Sí. Y aquí estamos con nuestro amigo Llorenç. ¿Lo digo bien? Lo he dicho bien. Lo digo bien. Que nos va a acompañar ahora hasta Gandía, ¿no? Hasta Gandía o a Sacullero, donde queráis. Bueno, hasta donde tú... Hasta que nos cansemos. Hasta que nos cansemos de aguantarlo. Me canse de verlo, los dejo. Y bueno, estás, la verdad que... lo decía en el otro vídeo, lo dije el otro día en Cartaya, pero esto ya te dan ganas de llegar y planificar la del año que viene, pero por España también, porque es donde tenemos nuestros amigos. Y la verdad que me ha dejado alucinado, porque nos tiene unos regalos que ahora os lo voy a enseñar con detalle, pero con mucho sentimiento. Y aparte ha sabido buscar los sentimientos de cada uno. Él es escultor del metal, ¿no puedo decir sí, así? Sí, metal y piedra, sí. De metal y piedra. Y bueno, ahora mientras hablo, os vais a estar viendo la escultura que nos he hecho, un pequeño detalle, pequeño en tamaño, grande en... De corazón. De corazón. No he hecho pequeño en tamaño porque no tenía mucho. Porque no tengo sitio de la moto. Por eso. Si no, ha hecho un detalle recordatorio de esta ruta y ha hecho uno muy especial porque es para nuestras mujeres, que es esta flor, aquí la veis. Y en la nuestra ha sabido coger el sentimiento de lo que es nuestra vida desde hace unos años. Perdón. Que nos pone que las feitas son las que valen. Es lo único que quiero transmitir yo con mis viajes. No quiero transmitir nada más. No quiero inculcar nada a nadie. Yo lo disfruto. Y es lo único que quiero que la gente sepa, que hay que vivir la vida porque mañana... Es ya a lo mejor es demasiado tarde. Una pasada. De verdad, una pasada, Llorenç. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Y una campanilla que vamos a poner a la moto. Una para Isaac y otro para mí, con nuestro nombre. Hechas a mano. Nos has dado la alegría del viaje, tío. De verdad, a mí. No tiene importancia. A mí sí que tiene. Mira, es que las cosas que se cree que no tiene importancia resulta que son las más importantes. Y te lo agradecemos de corazón, tío, de corazón. No solo es el hecho de que nos... Bueno, claro, no cabe duda, no solo el hecho de que nos acompañes. Bueno, ya el hecho solo de que hayas venido hasta aquí para conocernos y acompañarnos en la ruta, el viaje. Para nosotros es una maravilla. Y este detalle, tío, lo vamos a llevar... Para ti, Belén. ¡Qué guay! Esto va para vosotras y con el permiso de Isaac, especialmente para Belén, que... Aparte lo está llevando mal que estemos fuera, porque ella le encanta esto y nos echa de menos, porque le encantan estos viajes. La vida... Sí. Sandra tiene otro, sí, ¿eh? Sandra tiene otro. Eso es un punto más de que, como digo siempre, a mí la moto me cambió la vida. Bueno, venga, menos sentimentalismo, vamos. Espera, estamos en el Faro, dilo tú, con energía faro, y tal. El Faro de San Antonio, 101. ¡Dos! ¿El dos? Ah, el uno. No, el uno. El uno. Ah, sí, vale. Se ha equivocado. Venga, repite, no más falsa. En el Faro de San Antonio, 101 de ellos. Vamos allá. Se me
Aquí vamos con nuestro amigo Llorens. Qué guay el tío, macho. Vaya detallazo, vaya detallazo. Vaya ruta que nos trae. Aquí disfrutando de la costa valenciana. Vaya tío, macho. La verdad que cuando la gente te sorprende, es flipante. Aquí vamos con el señor Llorens, que ha conseguido que lo que era un día bonito se convirtiera en un día precioso, un día inolvidable, la verdad, un día inolvidable. Un día inolvidable. Estamos llegando ya al faro de Cullera, que dice que no se puede subir y hay que verlo desde la carretera, así al paso. Pues al paso lo grabamos. Ahí está el faro, ahí está. Ahí lo está, ¿lo ves? Allí lo tenemos, a la izquierda, sí, sí. Ahí nos lo enseña Llorens, claro que sí. Thank you, Llorens, thank you. Ya remos. Efectivamente, aquí hay un, dice que decía que hay un buraco aquí. Y aquí estamos, faro número 102. Faro de Cullera, faro número 102, aquí lo tenemos. Un placer haber disfrutado de este día. Has conseguido que un día bonito, que sabemos que todos los días van a ser bonitos, tienen su rollo, que un día bonito se convierta en un día precioso, un día inolvidable, y va a ser un día inolvidable para nosotros, y para mí en especial. Solo va a tener un problema. Me alegra mucho. Va a tener un problema, que sepas que la rubia, cuando vea el recorte de hoy, va a llorar. Lo siento. La rubia va a llorar, seguro. Y, pero eso es lo bonito. Momentos con sentimientos, momentos con sentimientos, y la moto nos da estos momentos. Un placer, tío. Muchísimas gracias. Igualmente. Te lo agradezco de corazón. En Pontevedra tienes nuestra casa y allí nos haremos una rutita por las Rías Baixas, claro. Y allí de maravilla, tío. Un placer. Igualmente. Seguimos ruta, seguimos. Venga, la ruta. Buen viaje. Gracias, tío. Ahora aquí sí que sí. Nos despedimos aquí de Llorens. Él se va para su casa, para Gandía. Y nosotros, desde Cullera, tiramos para Valencia. Un placer, amigo. Pues llegamos a Valencia, sufriendo con un calor. Ahora vamos a ver cuánto, qué temperatura estamos aquí, porque esto es mortal, ¿eh? Esto es mortal, el calor que hace. Son las 3 y 25 y es un calor infernal. Una vez más nos encontramos con el acceso al faro cerrado. Como siempre nos pasa, dimos vueltas y vueltas y vueltas, pero esto fue lo único que nos pudimos acercar. Allí al fondo está el faro de Valencia. Pero bueno, allí está el farito y a tomar por culo, ¿eh? Hay que descansar, tío, que yo no puedo más. ¿Y ahora va a salir? ¿Por dónde se sale? No, nosotros salimos por el mismo, entramos por el mismo sitio, a tomar por culo. Porque ahí tiene una autorización. Quemar más, ¿eh? Hoy el sol nos pilló un poco despistados. Hemos comprado crema protección 50. Ahí está, con las propiedades curativas de la aloe vera y la
bueno, y un montón de cosas. Tachacusa jodida, ¿eh? Estamos quemados, ¿eh? Pero nos hemos echado crema, de verdad, ¿eh? Y aún así nos quemamos. Aquí dice prohibida, por eso me cago en diola. Joder. Joder. La moto como loca, yo hirviendo. Isaac quemado los brazos, que tienen bochas, que parece que le va a salir un gremlin por ahí a partir de las 12 de la noche. No sé. No sé. Seré. Joder, susto. Seré un pesado decir que esto es matador. Pero estamos en mayo, tío. ¿Qué día hoy es de mayo, Isaac? Es de mayo, sí. 16. Y aquí, dirección prohibida para allá también. Bueno, pues aquí paramos. 16. 16 de mayo. 6 en punto de la tarde. Faro número 104. Faro de Canet. O sea, ¿qué? ¿Cómo va eso? De puta madre. Ya llegamos ahora. Ahí está. Faro de Canet. Canet. Tapón. Aquí, en mi mano, ahora voy. Faro de Canet. Canet Lighthouses. No lo dije, estamos en una situación crítica también. Necesitamos una lavandería. No tengo calzoncillos. ¡Ah! Oh, ¡qué fresquibiri, colegui! Ha cambiado un momento el tiempo ya, ¿eh? 1, 2, 3, come on. Nules. Nules. Llegamos a Nules, me cago en 10. Ya estamos llegando al fin de la etapa número 12. Cuerpos muertos en mente sana. Paro número 105, fin de la etapa número 12, estamos caput. Bueno, pues por fin hemos llegado después de una jornada durísima, 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 durísima. El calor matador, calor... Bueno, que al final van a ser todas duras, ¿no? Sí, pero cada uno por una cosa distinta, pero esta del calor... Ese de los brazos. Mira cómo va. Lleva, lleno de bochas, tío. Le van a salir los gremlins cuando le echaban agua. Que salían para arriba, así. ¡Pop! Pues así va a tener aquí Isaac. No, no, pero nos hemos echado crema, ¿eh? No penséis que hemos hecho loco ni nada. Llevamos todo el día echando crema. Ya te conté días. Faro número 105, fin de la etapa número 12. Hoy tuvimos un día muy especial gracias a Jones Escribá, que nos ha acompañado, nos ha hecho ese regalazo. Y hoy por fin vamos a... ¿Qué hora es? Son las 6, tío. Las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde, digo. Esto es acojonante, las 6 de la tarde. Pero también, no sé si lo dije antes, creo que sí, hoy estamos en una situación muy crítica. Una situación crítica. Hay que usar lavandería, porque no hay stock de calzoncillos. Entonces hay que llegar, montar la tienda, preguntarle por una lavandería y tal. Si está cerca, bueno, pero bueno, hoy son las 6 de la tarde, la cosa cambia. Hostia, voy a poner las gafas. Como dicen los gallegos, malo será. Malo será. Y hoy sí que quiero también volver a acabar el vídeo, porque lo dijo Llorens, que las feitas son las que vale. Disfrutar de la vida, joder, disfrutar de la vida. Si os gusta algo, luchar por ello. Hombre, por mejor es que se puede luchar. pero seguro que con tesón y ánimo, todo se puede conseguir. Aquí os dejamos con una vista desde aquí, desde el abajo, que se nos vean las papadas. Para eso llevamos... No es muy bonito, ¿eh? Pero bueno. Para eso llevamos barba y perilla. Bueno, yo llevo perilla para que me tape la papada. ¿Cómo decías, ¿no? Que no es muy bonito, pero... No, es moderno, pero bueno.
es otro más. 105, ya estamos con los faros de tres cifras. ¿Dónde pone bajar el barco? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Una, dos, oh. Espera a ver si está bloqueada. Para, a ver si no va a estar frenada, ¡Ah! ¡Jodida perra!